Pancito. 10 pancitos. 5 por 10, ¿sí? A ver, dame. ¿Cuánto es? 3. ¿Tu pierna caserita? Corderito. Sí, 30, ¿no? Estamos. Buen día, doña Roxy. Caserito, ¿cómo estás? Bien. Ahí nomás, hazme un juguito, por favor, pero con gasolina. Ay, no, de esos con cerveza ya no hago, la alcaldía se puede molestar. Ah, pero ¿qué importa? Puedes meterle entonces sin gani. Menos pues, don Juvenal, pero ay, pero algo debes tener, pues, a ver. Esito nomás tengo. Ah, está bueno. Pero uso para chayarme, pues. Ah, alcoholcito, dale, dale. ¿Le pongo un poquito? Sí, meterle, meterle, sin miedo, dale. Eso. Como coctelito te vas a tomar. Sí, riquísimo. Bueno, chicos, les cuento que esta semana he visto una película que tenemos que añadir a la lista de películas que nada que ver. ¿Cuál es, Vilmita? La máscara. La ubicando la cuesta. Se trata de un payaso verde. Hay un perrito hermoso, me enamoré de ese perrito, es hermoso, pero lo hacen hacer cosas horribles, raras. Hasta lo pintan de verde, es horrible, es feísimo. Y eso que no has visto su primera película, Detective de Mascotas. Dice que ahí han muerto 7 delfines en la filmación. ¿Y tú, Cami? ¿Por qué tan calladita? ¿En qué estás pensando? La verdad es que estoy un poco confundida. ¿Por qué, Cami? ¿Qué pasó? Bueno, ustedes saben que me gusta el K-pop, ¿verdad? Hay una posibilidad de que mi idol máximo, Park Jungmin, haya comido sopa de perro y no sé qué pensar. ¡Qué asco! ¡Qué horror! Ese tipo hay que ponerlo en la lista de enemigos. Sí, sí. Tú no puedes escuchar esa música nunca más. Pero es que me encanta. Mi abuela dice que cuando uno viaja y conoce nuevas culturas, es más fácil de comprender este tipo de cosas. Es una tradición. Mi abuela dice que cuando uno viaja es porque tiene plata. Pero mi abuela no tiene plata como la tuya. Y además, Cami, tú no puedes defender ese tipo de personas que asesinan perritos. Son perritos llenos de ternura. Cami, ¿qué te pasa? Un ratito. ¿Qué tiene que ver la plata? Además, ustedes no pueden hacerme esto. Sí podemos. Y te voy a dejar una cosa bien, pero bien clara. O dejas esa música de K-pop o dejas la Liga de los Chapis. Sí. Así que decidite ahora. Igual, yo ya no quiero ser parte de esta liga de porquería. Ustedes solo saben odiar. ¿Qué le pasa? Aquí está. Esto sería para 4 gomitas y unos masticables. Ay, no puedes hacer, o esto vale por lo menos 8. Está bien. Ya, gracias. Gordon, ya vámonos. ¿Que no ibas a estar hasta las 5? ¡Apúrate! ¿El Gordon? En casa con la tía Lisette. Hijita, ¿qué te pasa? Nada. No me pasa nada. Oye, por favor. Te he dicho que no me gusta que seas así tan malcriada, porque si no te voy a dar un sopapo bien dado. Suelen, basta. Mamá, hemos hablado y se supone que no te tienes que meter, ¿no? Ay, pasa que me he salido de la Liga de los Chapis y ahora mis amigas me odian. Ay, hija, a tu edad esas cosas pasan. Un día te peleas, al otro día estás de amigas. ¿Normal? No es normal, porque también quieren que deje el K-pop. Ay, hijita, ¿y por qué te han pedido eso? Porque les he contado lo que me has dicho. Que en Corea comen sopa de perro. Y mis idols son coreanos. Ay, mami. La verdad, yo no entiendo.
¿Cómo se te ocurre inventar semejantes cosas? Tú sabes que para la Cami eso del K-pop no es chiste. Y desde que escucha esa música me ha ayudado mucho. Eso es maldad. No es maldad, mamá. Uh-huh. Ya investigué en internet y la abuelita tiene razón. Allá comen sopa de perro. ¿Comen perro? Uh-huh. Ay, Dios mío, qué salvajes. Desde ahora me vas a dejar de escuchar esa música. Pero mamá, tú también. Ya, basta, hija, no le digas esas cosas. Mira, Huawei, yo he aprendido en la vida que nos pueden votar de todo lado, de sindicatos, de mercados. La Liga de los Chapis no es tan importante. Lo importante es el cariño que tú tienes a los perritos. Eso tienes que mantenerlo. Y escucha la música que a vos te guste. Nadie te puede prohibir, hijita. Tienes razón, abuelita. Gracias por tu consejo. Yo no estoy de acuerdo. Deberías dejar de escuchar esa música. ¿Por qué todo lo que hago está mal para ti? Ya basta, Camilita. Vos también te portas muy malcriada. Hemos venido y hemos quedado aquí para planificar tu 15. Así que pórtate bien. Está bien. Lo siento, mami. Lo siento cuando te conviene. Ya basta, hija. Perdón, Reinaldo, ¿estás ocupado? No, mamita, pasa, por favor. Esa es tu choca, ¿no ve? Sí, ya me parecía conocida. Pero, ¿cómo habrá sobrevivido tanto tiempo aquí, no? A mí no me extraña. La mamá no quería que toquemos nada de tu cuarto. ¿Sabes? Este juguetito me trae muchos recuerdos. A todos, Reinaldo. Te cuento que este fin de semana estoy volviendo a Cobija. ¿Cobija? Yo ni me imagino cómo será Cobija. Eso está en Beni, ¿no, eh? Ay, Reinaldo. ¿Qué? Está en Pando. ¿Cómo lo vas a saber? Es que como no conozco, para mí todo ese sector de ahí pues es igualito, es lo mismo. Te sorprenderías lo diferente que son las cosas allá. Y dime una cosa. ¿Tú eres feliz allá? Sí, me gusta mucho el lugar. Deberías ir. Por ahora no puedo, tengo que trabajar. Pero como dices, tengo que ir en algún momento a conocer. Y te voy a esperar. ¿Sabes qué, Reinaldo? Dime. Te propongo algo. ¿Qué? Esta semana me he quedado para ayudarle a la mamá unos cuantos días, pero le he pedido permiso para el viernes, para estar contigo. ¿Qué te parece? Me parece muy buena idea. ¿Y qué quieres hacer? Lo que tú quieras. Podemos salir a pasear, comer helados, o si quieres podemos subir al teleférico para que conozcas. Me muero de ganas por conocer el famoso teleférico. Listo, entonces el viernes. Bueno, pues el viernes es un compromiso. ¿Ya tienes la lista de tus pajes? Sí, pero quería saber si puedo cambiar de padrino. ¿Y qué de malo tiene tu tío Cory? Nada. Yo lo quiero mucho, mi tío Cory. Pero mi tío Rey ha vuelto. Y quería pedirle que sea mi padrino. Ay, no sé. Antes que nada tendría que hablar con Cory para ver si se enojaría o no. La próxima semana ya tenemos que hacer lo del vestido. Ajá. Tiene que ser verde o anaranjado fosforescente porque eso está de moda. Uh-huh. Sí, hay que elegir para que les diga a mis amigas. Aunque no creo que todas tengan. De eso ni te preocupes, hijita. Gracias, abuelita. Confesarte una cosa. Dime, hijito. Siempre te he admirado por cómo trabajas. Pero me impresiona que cada vez trabajas más. Ay, ¿cómo pues, hijito? Si más bien estos días estoy trabajando poquito para estar con vos. ¿Poquito? Pero si te he visto todo el día correteando de aquí para allá, haciendo una cosa, otra cosa, y todavía tienes energía para tejer.
Es que tejer me relaja. No sé qué haría. Cuando viajo a la China y estoy nerviosa por alguna reunión, saco mis palillos y me pongo a tejer. Y después entro bien relajadita y tranquila, hijo. ¿Y ahora qué cosita te estás tejiendo, pues? Estoy tejiendo, pues, un gorrito para el Marianito. El año pasado, pues, le he hecho promesa para que él me cumpla su promesa también. ¿Y quién es, pues, el Marianito? Ya lo vas a conocer. Va a llegar con la comadre Ernestina a fin de semana. ¿Te acuerdas de ella? De la Ernestina, claro, pues es mi madrina. Claro. Claro que me acuerdo. ¿Y cómo está ella? Ella está bien. Se ha ido a vivir a Cochabamba y ha puesto dos chicharronerías en Quillacollo. Le está yendo bien. Ah, qué bien. Me va a dar mucho gusto verla entonces. Claro, a ella también, pues, hijito. Toma tu matecito, se va a enfriar. Se va a enfriar, ¿no? Hola, nena. Sí, aquí alistando todo. Sí, mi amor. Por eso mismo te dije de que nos acompañes. Pero claro. Nah. Le dices a tu papá que estás yendo con una de tus amigas y de aquí nos vamos. Claro. Bueno, mi amor, te llaman un rato. Creo que el pitufo está lanzando piedras a mi ventana. Sí, mi amor. Dale. Sí, no te preocupes. Yo te llamo. Chao, besos. Chao, chao. ¿Cómo es, maleante? Ya, cuidadito, oye. ¿Qué te pasa, chango? Te vas a hacer dibujar una sonrisita en tu cara ahorita. Oye, ya, tranquilo nomás, hermanito. ¿Cómo es que ha pasado? Dice el perico que todo posi para el viernes en la noche, pero que nos va a abrir la puerta a las 3 de la mañana. Che, ¿y no se puede un poco más temprano? No, negativo, pues choco. Todavía apenas lo estoy convenciendo al doncito. Y dice que tiene una fiesta en la noche todavía. ¿Una fiesta? Che, cuidado, esté fallando, ¿ah? No, para nada, no pasa nada. No falles de ley. Más bien, cuidado que vos estés fallando, cojudito, cuidado. Oye, ¿qué te pasa? Ya, más bien nos vemos el viernes, ¿ya? Gracias. Listo, pues, chao, carnal. Chao, chao. Aquí la costumbre es que hay que comer sin hacer caer ni una gota. ¿Qué pasa si hago caerte una coca? Gota. Ah, si haces caer, pagas, pues. Oh. No, pues, Juancho. Primero tienes que comer un pedazo, luego tomas el jugo. Así, mira. Haces esto, mascas y el jugo. Buen día, familia. Buen día, hijito. ¿Cómo estás, mamita? ¿Quieres una salteña? Ya, pues, mami, de una. Ya, hijito. ¿Cómo estás, Rey? ¿Qué tal, todo bien? Todo bien. Juancho. Aquí, Juancho, aprendiendo. ¿Qué tienes, hijito? A comer salteña. Gracias, mami. Marvin. Dime. Mañana está llegando mi comadre Ernestina de Cochabamba. Quería pedirte un favor. Que me lleves, pues, a recogerla. No creo, mami. Es que esta noche tengo que ir a trabajar en la casa de Lontolaza. Mañana entregamos un trabajo importante para la U, que no puedo fallar. ¿Y dónde vive tu amigo? Lejos, pues, mami. Ahí en las serranías de Calacoto. Ay, ¿y ahora? No te preocupes, mamita, yo te puedo llevar. ¿Sí? Claro. ¿Pero tienes licencia? ¿Pero quién me va a pedir? Y si no, le damos unos pesos para su refresco y listo, pues. Ah, ya. Gracias, hijito. Gracias, Rey. Ay, otra vez me he equivocado. Es aceite normal y yo quería el de oliva. Maruja, ¿por qué no compraste el de oliva? Hijita, ¿sabes qué? Tampoco te tienes que hacer tan exquisita. O sea, aceite de oliva normal. ¿Sabes qué? Me va a salir un negocio que vas a tener aceite de oliva para bañarte, si quieres. Eso espero. Una cosa. Hoy me quedaré a dormir en la casa de la Claudia Dino, ¿eh, papito? No. Pero si te he pedido desde el otro día. Angie, no soy tarado. Por favor, papi. Tenemos que terminar un trabajo. Y la Claudia D tiene un estudio donde hace sus tareas. La cosa es profesional. Ya, está bien. Solo porque mañana no tienes clases. Gracias, papito. Eres lo máximo. Sí, sí, lo máximo. Igual esta noche te voy a llamar para que me mandes un video desde donde tu amiga. Ay, qué desconfiado eres. Pasó, pasó. Gracias, vieja, por la cuarta. Te lo debía.
Cierra las cortinas, porfa, de ese lado. ¿Has traído tu pijama? Sí, sí, sí. Ya. Ya. ¿Estás? Sí, sí, sí. Esto se me ve. Ya. Hola, papito. ¿Cómo estás, señor Edwin? Estamos aquí en la casa de la Claudia Di, estudiando por un futuro mejor, luchando por nuestros sueños. Sí. Estamos hablando con ustedes porque ya tenemos sueño. Te llamo mañana, ¿sí? Un besito. Hasta luego, señor Edwin. Ya, listo. Pero no me has dicho aún a dónde vas a ir. A un cementerio del Alto con el Marvin. Uy, qué perra. Ay, no cojona, no para eso. ¿Y entonces? No te puedo decir. Pero me mensajearás luego, ¿no? Sí, sí, te aviso. Quiero saberlo todo, ¿entiendes? Sí, ya sé, todo. Ya veo lo que piensas. Toma, toma. Sí, 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 sí. Ah, es que querían que le recoja a la comadre. Hola, papito. Sí, sí, es que ya estaba durmiendo. Ay, qué desconfiado que eres. Ya, ya, te voy a mandar el video, sí. Ya. Ah, pendeja. Cojudo. Ya, no seas nena. Baja, apura. Ya, ya, espera un rato. Quédate con... Sé que estabas viniendo. No te voy a perdonar nunca. No son como yo creí. Hijito, es un milagro volverte a ver. Sabía que tenías que estar aquí, sabía. ¿En la cárcel? ¿De dónde, pero? En el Alto. ¿Y qué estabas haciendo en el Alto, Angie? El ingeniero Medina ya lo va a recibir. Mil disculpas, dígale que es una emergencia, por favor. Gracias. Ampachahuayita. No hay acá que te consulta, con una quiera causa de espalche o son tañata aquí. Muy difícil de andarlos, difícil de caminarlos. Yo no controlo la salida. ¡Adentro! Don Juvenal, buenas tardes. Usted lo vio siempre tomando un trago aquí. Tiene mucha razón, vengo muy a menudo por acá. ¿Qué es lo que quiere de mí? Sabe que la vida...